Hola a todos, sean bienvenidos a otro video más de Utsiakame Artesanía. En esta ocasión aprenderemos a hacer esta pulsera con la figura de un koala. Esperamos que el video sea de su agrado. Materiales que utilizaremos va a ser hilo chino color negro, es del punto 5, hilo de nylon de la marca Omega del número 30, Miyuki gris, negro, color cremita o rosita, un poco de dorado, argollas que quepan en la Miyuki, piedritas en cristal y dos agujas para Shakira del número 15. Para hacer esta pulsera vamos a ocupar de hilo de largo aproximadamente 80 centímetros y vamos a empezar ensartando nuestra aguja lo que son dos Shakiras Miyuki en color gris, seguida de tres en color cremita. Enseguida vamos a meter lo que son 11 en color gris. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Repetimos 3 en color cremita y cerramos con 2 en color gris. Y nos tiene que quedar de esta manera. Y aquí nos vamos a recorrer hasta el centro del hilo. Una vez que estamos en el centro del hilo, nos vamos a meter en esta Shakira en color cremita. Acomodamos con nuestros dedos. Enseguida vamos a meter lo que es una en color gris. Y nos vamos a meter en esta cremita. Enseguida vamos a meter lo que es ahora otra en color gris nuevamente y nos vamos a meter en esta gris que le sigue, siempre brincándonos una Shakira de esta manera. Enseguida vamos a meter lo que es una en color negro nuevamente, brincándonos una en color gris y nos metemos en la que sigue. Nuevamente, ahora vamos a meter lo que es una en color gris. Nos brincamos una Shakira gris, nos metemos en la que sigue. Nuevamente, vamos a repetir otra en color gris. Nos metemos en la gris, nos brincamos una. Ahora vamos a meter lo que es una Shakira en color negro y nos vamos a meter en esta Shakira gris. Enseguida vamos a meter lo que es una en color gris, nos metemos en esta Shakira rosita, cremita. Nuevamente otra en color gris, nos metemos en esta cremita y por último quedamos en este punto y aquí vamos a girar y nos vamos a meter en esta Shakira gris. Jalamos y acomodamos y así es como nos tiene que quedar. Ahora aquí vamos a meter lo que es, vamos a trabajar con este hilo y aquí vamos a meter lo que es una en color gris y nos vamos a meter en esta gris. Nuevamente vamos a meter lo que es otra en color gris, nos metemos en esta Shakira gris. Enseguida vamos a meter lo que es una en color cremita. Y nos vamos a meter en esta Shakira negro. Ahora aquí vamos a meter lo que es una en color gris y nos vamos a meter en esta gris. Enseguida vamos a meter una en color negro y nos vamos a meter en esta gris. Siempre nos vamos a ir metiendo en las Shakiras que sobresalen.
metemos otra en color gris y nos vamos a meter en esta chaquira negra. Aquí vamos a meter lo que es una en color cremita y nos vamos a meter en esta gris. Metemos otra en color gris, nos metemos en esta chaquira y por último otra en color gris y nos metemos en esta chaquira en la última. Y así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a girar poquito para seguir trabajando. Y nos vamos a meter en esta chaquira. Salimos en este punto. También nos vamos a meter en estas dos chaquiras de color gris. Jalamos hasta salir en este punto. Aquí vamos a meter lo que es una en color gris. Nos metemos en la cremita. Nuevamente otra en color gris, nos metemos en esta gris, enseguida vamos a meter lo que es una en color negro, nos metemos en esta chaquira negro, jalamos de esta manera, nuevamente vamos a meter otra en color negro y nos vamos a meter en esta gris. Enseguida vamos a meter otra en color gris, nos vamos a meter en la rosita, de esta manera, nuevamente otra en color gris, nos metemos aquí y así es como nos va a ir quedando. Ahora aquí vamos a girar poquito para seguir trabajando. Y aquí vamos a meter lo que es una chaquira en color gris y nos vamos a meter en esta chaquira. De esta manera, otra en color gris, nos metemos ahí, nuevamente, otra en color gris. Así es como nos va a ir quedando. Enseguida metemos una en color negro. Nos metemos en esta chaquira negra. Ahora otra en color gris. Nos metemos aquí. Nuevamente una en color gris. Nos metemos en esta gris. Y por último, otra en color gris. Y nos vamos a meter de esta manera, en esta chaquira. Jalamos, acomodamos con nuestros dedos. También nos vamos a meter en la chaquira gris que le sigue, en esta. Y nos vamos a regresar metiéndonos en la chaquira gris que está al lado derecho. Y también nos vamos a meter en la que le sigue. En estas dos, jalamos, giramos poquito y nos vamos a regresar metiéndonos en esta chaquira gris. Y así es como nos va a ir quedando. Enseguida vamos a meter lo que es otra en color gris. Nuevamente, otra en color gris. Una en color negro. Otra en color negro. Ahora una en color gris.
y otra en color gris. Y así es como nos va a ir quedando. Ahora aquí vamos a girar poquito y nos vamos a meter en esta chaquira de color gris para seguir trabajando. Y así es como quedamos. Enseguida vamos a meter lo que es una en color gris, otra en color gris. Enseguida una en color negro. Nos metemos en la chaquira negra. Y otra gris. Y por último una en color gris y nos metemos en esta chaquira gris. Giramos poquito de esta manera y nos vamos a meter metiéndonos, nos regresamos mejor dicho en esta chaquira gris. Nos metemos ahí y así es como nos va a ir quedando pues nuestra figura del koala. Ahora aquí vamos a meter lo que es. Bueno, a partir de aquí, las que siguen van a ir en color gris. Metemos una. Se enredó. Ahora sí metemos una. Dos. Tres. Y cuatro. Quedamos en este punto. Giramos poquito. Y nos metemos en esta chaquira gris. Y aquí nuevamente, otras en color gris. Sería 1, 2 y 3. Y así es como nos va a quedar pues nuestra primera parte. De momento lo vamos a quedar aquí. Lo vamos a dejar aquí y vamos a seguir trabajando con el otro hilo. Giramos poquito para seguir trabajando y nos quedamos en este punto. Y nos vamos a regresar metiéndonos en esta chaquira gris para seguir trabajando. Y quedamos en este punto. Aquí vamos a meter lo que es un color cremita. Nos metemos en la chaquira color cremita. Nuevamente, otra chaquira en color cremita, nos metemos en esta gris. Y aquí van a ir chaquiras en color gris, que sería 1, 2 3 4 y 5 chaquiras en color gris. Enseguida vamos a meter lo que es una en color cremita. Nos metemos en esta chaquira cremita. Una chaquira cremita más y nos metemos en esta chaquira gris. Y así es como nos tiene que quedar. Ahora giramos poquito para seguir trabajando y vamos a meter lo que es una chaquira en color gris y nos vamos a meter en esta chaquira color cremita. Enseguida vamos a meter lo que es una en color cremita. Nos metemos en esta cremita. Y aquí nuevamente las que siguen van a ir en color gris. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en color gris. Así es como nos va a ir quedando. Enseguida vamos a meter lo que es una en color cremita y nos vamos a meter en esta cremita. Y por último una en color gris
y nos vamos a meter de esta manera. Y también nos vamos a meter en esta chaquera en color cremita, de esta manera. Y nos vamos a regresar metiéndonos en esta chaquera rosita cremita del lado derecho hasta salir en la chaquera gris del medio. De esta forma, aquí vamos a girar poquito y nos vamos a regresar metiéndonos en esta chaquera gris. Y ya como pueden ver, pues nuestro koala ya está agarrando un poquito de forma. Enseguida vamos a meter lo que es una en color gris, nos vamos a meter en esta cremita. Enseguida otra en color gris. Bueno, a partir de aquí todas ya van a ir en color gris. Con estas serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 chaqueras de color gris en total en esta hilera. Así es como queda. Vamos a girar poquito y nos vamos a meter en esta chaquera gris para seguir trabajando. Enseguida metemos una chaquera gris, nos metemos en esta chaquera y sin meter ninguna chaquera también nos vamos a meter en estas dos hasta salir aquí. Jalamos y quedamos en este punto. Enseguida vamos a meter chaquiras en color gris. Sería 1, 2, 3, 4. De esta manera. Y aquí lo que vamos a hacer, giramos poquito y nos vamos a regresar metiéndonos en esta chaquera de esta forma. Y aquí vamos a meter lo que son 3 en color gris. Sería 1, 2 y 3. Así es como nos tiene que quedar. Y aquí vamos a girar poquito y nos vamos a meter en esta chaquera. Y lo que voy a hacer aquí es me voy a meter en las chaqueras gris de color que están en la orilla, perdón, hasta salir en este punto, en esta chaquera. Nos metemos en las dos de una vez. Nuevamente en estas dos que le siguen. En estas dos también. Y en estas dos hasta salir aquí. Nomás ese sí, este hilo, una de las desventajas pues que se enreda mucho, pero bueno, ya quedamos en este punto. Y por último vamos a meter lo que es una en color gris y nos metemos ahí en esta chaquera hasta quedar en este punto. Y también nos vamos a meter en esta chaquera gris para salir en este lado. Y aquí lo que voy a hacer, voy a tomar una de las chaqueras en color dorado. Aquí en esta chaquera dorada pues va a ir ensartada lo que es la argolla y ya pues de ahí se van a desprender los hilos de amarre. Entonces nos metemos en esta gris, una vez ensartada una chaquera dorada, y nos vamos a regresar metiéndonos en esta chaquera gris del lado derecho. Jalamos y me vuelvo a meter sobre la chaquera dorada
¿Esto por qué? Pues para que tenga dos hilos de refuerzo y pues sea un poquito más resistente a la hora de que se esté estirando la pulsera cuando se la estén poniendo. Y me meto en esta chaquira gris. Ay, perdón. Perdón. Y lo que ahora voy a hacer es me voy a ir metiendo dentro de las chaquiras. Esto pues para que se vaya enredando en los hilos, para que quede mucho más fijo. Y yo digo que nomás en estas dos y listo. Nomás eso sí, tengan mucho cuidado porque muchas veces se puede llegar a quebrar pues la chaquira. Y así es como queda. Y aquí simplemente vamos a cortar el excedente de hilo. Y así es como queda. Enseguida tomamos el otro hilo que quedó pendiente. Y lo que voy a hacer, me voy a meter por todas las orillas hasta salir en este punto. Me voy a meter en esta chaquira de esta forma. Jalo. Y aquí lo que voy a hacer, me voy a meter en estas chaquiras hasta salir en este punto o en esta chaquira, donde gusten. Donde gusten, en este caso yo me voy a ir recto hasta salir en esta chaquira de la esquina. Llegando en esta chaquira, pues simplemente repetimos del otro lado. Vamos a meter lo que es una chaquira en color dorado. Nos metemos en esta chaquira gris que le sigue. Y repetimos el mismo paso. Y aquí nuevamente me empiezo a meter dentro de las chaquiras. Para que se enrede. A lo mejor ustedes tienen otra forma de, a la hora de cortar ya el hilo, no sé si se hagan un nudo. En mi caso, pues a mí me gusta, ay, perdón, a mí me gusta pues meterme pues dentro de las chaquiras para no hacer un nudo. Y yo digo que hasta ahí está bien. Y aquí simplemente corto el excedente. Y una vez terminado de cortar, pues así es como nos queda nuestro koala. Y ahora simplemente le voy a poner las argollas en los dos extremos donde están las chaquiras doradas. Y pues así quedan con las argollas puestas. Enseguida vamos a hacer los amarres a los costados con el hilo chino. A lo mejor ya ustedes tienen un amarre especial que les guste. Y ya pueden utilizar esa. Y una vez hecho los amarres, así es como queda nuestra pulsera por fin terminada con nuestra figura de koala. Y pues nada, esperamos que el video les haya sido de su agrado y nos vemos hasta en un siguiente video. Un saludo a todos y que estén muy bien.